Salud, buenas noches a todas, a todos. En el programa de hoy, dedicado a la revista Libre Pensamiento, vamos a abordar el dossier dedicado en esta ocasión al trabajo hoy. Y sin duda creemos que es un tema importante, puesto que está habiendo una serie de transformaciones muy significativas, mutaciones muy importantes en lo que son las relaciones laborales. De manera que el capitalismo, con su versión nueva de globalización, está provocando prácticamente la desaparición de lo que veníamos entendiendo como clase trabajadora y gestando una nueva clase que, desde el punto de vista sociológico, se denomina precariado. Y se trataría de ver realmente qué está aconteciendo en todos esos cambios que está ocurriendo con el mundo laboral. La no existencia de convenios colectivos, la pérdida de derechos laborales, las deslocalizaciones, los procesos de robotización, etcétera, etcétera. De manera que, sin duda, para poder defendernos de este acoso y esta situación prácticamente de esclavitud que está viviendo la clase trabajadora, es preciso conocerlo, analizarlo y así poder descubrir y analizar propuestas o extender propuestas de para defendernos y realmente avanzar en nuestro proceso, que no sería sino la autogestión de la sociedad. Bueno, para ello, como siempre hacemos, en nuestra revista participan con artículos diferentes personas que abordan estas problemáticas y profundizan en este tema en cuestión, en este caso el mundo del trabajo, y contamos aquí con personas que han escrito artículos. Lo primero, agradeceros a todos vuestra presencia y os presento. A mi derecha se encuentra Desiderio Martín, que ya ha participado con asiduidad en nuestra revista. Es un conocido militante social y sindicalista de los años 70, tiene estudios de magisterio, derecho y economía, y desde 2002 es colaborador habitual en la CGT Confederal, llevando adelante el Gabinete de Estudios Confederales, la Secretaría de Salud Laboral y Formación, y actualmente pues la Escuela de Formación Confederal de la CGT. Es un articulista habitual en Rojo y Negro, Libre Pensamiento y otras revistas de esta índole. Pues muchas gracias, bienvenido, Desi. Gracias, buenas noches. A mi izquierda también ha participado, y le agradecemos su presencia, a Julio Fuentes, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba, columnista de opinión en revistas y diarios como Diario 16, Público, El Salto, Nueva Revolución. Colabora en el proyecto de Rumor de Multitudes con artículos de filosofía aplicado a la actualidad política. También eres escritor de ficción, como por ejemplo Una cucharadita partida por el agua, que publicaste en el 2002. Y luego la trayectoria sindical también es muy significativa, de manera que actualmente eres el secretario de organización de la Federación de Transporte y Comunicaciones de la CGT. Pues igualmente, muchas gracias por tu presencia y bienvenido. Encantado de estar aquí. A la izquierda de Julio tenemos a Juan Antonio Fernández, de Barcelona, licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona, técnico de mantenimiento en la empresa SEAT. Él es trabajador de la SEAT desde hace 29 años, afiliado a la organización CGT desde 1991 y actualmente era secretario general de la sección sindical de CGT en SEAT Componentes. Pues igualmente bienvenido, Juan Antonio. Bueno. Está en tu casa, en tu familia. Y finalmente, a la derecha de Desi, a la derecha nuestra, contamos con Gabriela Morota. Bueno, tenemos que decir que agradecerte especialmente, si al resto de compañeros se lo hemos agradecido, a ti especialmente, porque la persona que iba a ocupar esa silla hoy no ha podido venir, está enferma. De luego recuerdo a Charo para que se mejore lo antes posible y se incorpore al equipo. Y en última instancia hemos tenido que recurrir a ti para que solventes la papeleta que tenemos encima de la mesa y que nos hables también de la problemática, ya que trabajas en un sector muy precarizado como es el sector del telemarketing. Bueno, la compañera Gabriela tiene estudio de bachillerato, ha realizado numerosos cursos de diferentes actividades, de inglés, materia informática, etcétera. Eres trabajadora de Emergia y eres delegada a LOLS desde hace un año y afiliada a la CGT desde hace 6 años. Y bueno, está viviendo una situación de conflictividad y laboral importante en tu empresa, del que podemos tener oportunidad de hablar. Luego también contaremos con la presencia de telefónica, en este caso,
de Tasio Ovejero, que lo llamaremos a partir de las 9:20, 9:25, que también ha colaborado con un artículo, y también tendremos una entrevista, en este caso grabada, con las compañeras de Amazon, para que nos expliquen también cuál ha sido su problemática. Por tanto, bienvenido a todas, que os sintáis en vuestra casa y que animemos a que quienes nos están siguiendo pues lean la revista y profundicen más en lo que aquí pretendemos ser y desgranar, ¿no? Vale, si os parece, hecho esta primera presentación, el equipo técnico nos ha preparado un vídeo de un par de minutos que nos va a poner en situación de lo que queremos abordar. Es una constatación evidente que la realidad del mundo del trabajo hoy está sufriendo una mutación, una transformación profunda, llegando incluso a ser algo prescindible. El trabajo ya no es un referente. Ha dejado de ser la centralidad de la vida de las personas. Hoy, la centralidad de la vida ha girado hacia el consumo. La desregulación de las relaciones laborales, la pérdida de derechos y la negociación colectiva, los procesos de robotización, los nuevos modelos empresariales de este siglo XXI como consecuencia del desarrollo tecnológico e informático, están generando nuevas fórmulas de explotación a las que nos hemos aprendido aún a defendernos y liberarnos. Como consecuencia de ello, se están produciendo efectos sobre el concepto de clase social, de clase trabajadora, sobre la propia identificación hoy del sujeto revolucionario y, lo que es más grave, sobre la constitución de las voluntades revolucionarias. ¿Qué constituye hoy la identidad de clase? ¿Quién es hoy la clase trabajadora? ¿Qué efectos tiene sobre el sujeto revolucionario, sobre las voluntades revolucionarias? Se trata de identificar cuáles están siendo estos cambios, qué caracteriza el mundo del trabajo hoy, cuáles son las señas de identidad de la nueva clase social que ha surgido y que denominamos precariado, para finalmente, en función de esos cambios, determinar las respuestas y resistencias necesarias. ¿Qué solución damos a los millones de personas en paro, desempleadas, precarizadas? ¿Es la renta básica universal una solución? ¿Pagarán impuestos los robots? Para el pensamiento y la práctica libertaria, el movimiento obrero debe impregnarse e incorporar hoy la lucha feminista antipatriarcal y la lucha ecologista decrecentista, para que sus aspiraciones de cambio adquieran la dimensión de revolución social. El futuro está aquí y es nuestra responsabilidad protagonizarlo, y protagonizarlo colectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias al equipo técnico por el trabajo que nos ha aportado y que yo creo que sintetiza bien y resume bien los contenidos que abordamos en la revista y que aquí vamos a plantear. Si os parece, empezamos por ti, Desi, ya que eres el primero que escribes en la revista, un artículo firmado también con Jorge Moas, que titula La identidad de clase y el sujeto revolucionario hoy, ¿no? Bueno, ahí planteas que con la liberalización, la desregulación, la terciarización del mundo del trabajo, ¿está amortizada la clase trabajadora como sujeto revolucionario? Sí, nosotros cuando abordamos este artículo nos pareció muy gracioso el tema de recurrir a las viejas discusiones que teníamos en los años 70, sobre todo en los años 70, de quién era clase obrera FETEN y quién no era clase obrera FETEN. Eso nos recordaba, y dimos un salto en el tiempo, y nos recordaba la película de los Monty Python acerca de las identidades, quién es o quién no es más revolucionario, porque nos pedisteis que hiciéramos dos cosas, qué entendemos por identidad de clase obrera hoy y, sobre todo, si ha sido alguna vez sujeto revolucionario o si puede seguir siendo sujeto revolucionario. Entonces, creemos que uno de los principales problemas, al menos tal como nos lo planteamos en el artículo, por convicción, es que hay que huir de esas discusiones de quién es quién. Es decir, esas discusiones caínitas, aparte de ridículas, lo que conllevan es a una derrota absoluta de esa clase obrera que, para nosotros, clase obrera es una clase identificada con el trabajo. Es decir, son asalariados, fundamentalmente asalariadas. Luego es clase trabajadora. ¿Por qué clase trabajadora? Pues en oposición al capital, es decir, a la gente que detenta los medios de producción y de distribución. Y al mismo tiempo han logrado ocultar, invisibilizar y externalizar lo que llamamos otro tipo de trabajo que no está en los mercados, que son los trabajos de reproducción, sin los cuales no habría la vida. Es decir, clase obrera es aquella identificada con el trabajo, no detenta los medios de producción y de distribución y es en contraposición al capital. La clase obrera hoy es un poco más complicado.
es decir, hablar de clase obrera hoy es hablar, tenemos que hablar de la desestructuración de la propia clase obrera, una desestructuración que luego ya tendremos oportunidad de discutir, que lo que ha logrado ha sido a través de una transformación de las reglas de juego, sobre todo en el mundo del trabajo. Es decir, reglas de juego que han ido mutando, no de ahora, sino desde hace bastantes tiempos, y vamos por épocas en los años 70, años 80, sobre todo la época de finales del siglo XX y principios del 2000, ha ido mutando en función de los intereses del capital, es decir, en función de la rentabilidad de la tasa de ganancia o de mantener la tasa de ganancia del capital. Esa desestructuración se ha producido en dos planos. Un primer plano, que son todas las transformaciones o desregulaciones del mundo del trabajo a través de las regulaciones del derecho o de los derechos, y luego también las desregulaciones de los derechos ligados a las condiciones de trabajo. Pero para nosotros la principal desestructuración que se ha producido en la clase obrera son las transformaciones culturales que ha habido en la posición que tenía como clase obrera. Tener en cuenta que clase obrera siempre ha sido una identidad, yo creo que más militante que convencida de las gentes, sino militante en concreto por oposición, por antagonismo, por conflicto, en función de unos intereses específicos que se decía intereses de clase, pero que esas desregulaciones, tanto del mercado de trabajo, insisto, y de los derechos legales y aquellos ligados a las condiciones de trabajo, como sobre todo las transformaciones culturales, lo que ha llevado es una atomización, individualización y una competencia entre los y las trabajadoras o asalariados o asalariadas en las nuevas formas de trabajo. Y sobre todo ha causado un problema muy serio, que es, ha sido capaz de disolver el conflicto colectivo. Es decir, hoy la naturalidad del orden existente de dominio, que antes puede haber sido cuestionado por la clase obrera, en concreto por oposición a esa naturalidad de la economía, hoy esa oposición y ese antagonismo ha desaparecido. Hoy existe un consentimiento de no antagonismo y de dar por natural el orden. El orden existente, tanto económico como social como de dominio. Ahí es donde encontramos el verdadero problema. Y luego, por decir si ha sido alguna vez, aunque luego lo abordemos, pues sujeto revolucionario la clase obrera, creemos que es uno de los sujetos. Uno. Pero no más. Y es más, ahí con unas carencias, sobre todo en las últimas épocas, algo bestiales. Es decir, la clase obrera nunca ha participado de los grandes retos que en estos momentos tiene el modelo civilizatorio o la humanidad, que es la lucha ecologista y la lucha feminista. No ha participado de eso. Es más, se ha opuesto, porque la lucha ecologista lo que conlleva es otros modos de producción, un decrecimiento y no un crecimiento. Lo que ha habido con esa naturalización, y ya acabo, del orden existente y en la no oposición o el no antagonismo a ese orden existente de la naturalidad de la economía, es a perpetuar la barbarie. Y barbarie en concreto que ahora nos enfrentamos, bueno, pues con dos retos que yo creo que son esenciales, que es el tema del cambio climático o el ecocidio, o llamarlo como queráis, y el tema de la lucha por el patriarcado y la igualdad, que estamos muy alejados. Vale. Bueno, gracias. Tendremos que ir viendo quién está o asume entonces la responsabilidad de ir cambiando el mundo y de transformar el mundo, y quién se junta con esa clase obrera que ahora mismo está desdibujada. Si puedo decir una cosa que se me olvidó. Yo creo que no se puede decir que el precariado sea una nueva clase obrera. Yo creo que no tiene identidad de clase. El precariado es una parte más de la clase obrera. El precariado es la forma del trabajo que tomó no de ahora, sino tomó desde los años 80, mediados de los 80 a principios de los 90, con las nuevas formas productivas, las nuevas formas de gestión de la mano de obra, sobre todo a través de la flexibilización del trabajo, la descentralización productiva, donde aparece. Lo que pasa es que ahora aparece en un sistema donde la economía digitalizada, Uber, Glovo, Cabify, todo ese tipo de cosas, ya desaparece el problema, porque ya no tenemos trabajadores. Yeah. Bueno, habrá ocasión de discutir sobre el tema del precariado. Si os parece, pasamos a presentar el siguiente artículo, el artículo que nos comenta
julio. El título era Nueva fórmula de explotación laboral, la ideología de la servidumbre, ¿no? Entonces ahí, basándote en diferentes autores, como Polanyi, Foucault, Bauman, etc., analizan la precariedad no solo como un sistema laboral, sino que como una ideología, ¿no? La ideología de la servidumbre. ¿Cómo se construye esa ideología, según planteas? Claro, aquí en el fondo del artículo lo que trataba un poco era, por una parte, de buscar los orígenes de estas nuevas fórmulas de explotación laboral. Algunas de ellas ya se venían desarrollando de manera clara en la empresa, y ahora diré por qué creo que no es que haya una situación totalmente nueva, sino que se ha ido radicalizando una serie de hechos que ya se venían produciendo. Y luego, por otra parte, se proponen algunos ejemplos a modo un poco de también para analizar dónde pueden darse estas situaciones. Básicamente, bueno, cada uno de estos autores que cita es importante en el artículo, en el sentido de que cada uno aporta algo, ¿no? En el caso de Polanyi, bueno, cuando él desgrana al principio de su obra cómo se va pasando del patrón oro a la economía especulativa, en la cual pues ya no hay certeza al respecto de lo que valen las cosas y al respecto de en lo que se fundamenta el capital, y se pasa efectivamente a toda esta economía especulativa basada en la deuda y tal, él hace un vaticinio que vemos que se está cumpliendo, y es que el objetivo ya del capital no es solamente conseguir el mayor beneficio posible de la clase obrera, ¿no?, de su fuerza de trabajo, sino que ya lo que directamente quiere es liberarse totalmente de la gestión de las empresas, ¿no?, de la gestión de sus propios negocios. ¿Cómo quiere conseguir el capital liberarse de esa gestión de los negocios? Bueno, pues instaurando una estructura o una superestructura, en el sentido en el cual la gente se autoexplote, ¿no? Foucault, por ejemplo, en los años 60, como continuador de Nietzsche y de una línea filosófica que abarca varios autores, también marxistas, que hay en esta época, él hace primero un trabajo de historiador, en el sentido en el que él analiza todos los mecanismos que se van dando en la sociedad, mediante los cuales se crean arquitecturas o estructuras que lo que buscan es vigilar y castigar a la gente. Él parte de la idea del panóptico, que es este torreón que hay en las cárceles, mediante, bueno, pues desde un solo lugar se ve a todo el mundo y es como el gran hermano, ¿no? Ese panóptico que había en las cárceles, luego, si leemos la obra de Foucault, vemos que se desarrolla en muchas otras arquitecturas sociales, ¿no? Lo vemos en el colegio, en el sentido de la vigilancia y control del alumno, tiene que estar constantemente sentado, el tema de la disciplina, lo vemos en el orden castrense, lo vemos en el ejército, lo vemos en la propia familia, lo vemos en los hospitales. Y hay distintas situaciones que se van asemejando. En el caso de la fábrica o en el caso de la oficina, ese sistema de vigilancia y control es mucho más evidente. Cuando hablemos con Gaby, por ejemplo, del tema del telemarketing, podremos poner ejemplo a este respecto. La propia arquitectura de los lugares donde convive la gente tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y en el caso de Bauman, pues él tiene varias obras que tratan de su concepto de la diaforización, ¿no? Cómo conseguir que un acto sea moralmente neutro o irrelevante. ¿Cómo lo consigo? Bueno, pues consigo lo primero, dividiendo con la propia división del trabajo, con la burocratización de las cosas. Es decir, uno acaba haciendo cosas que moralmente son reprobables, pero no sabe que lo está haciendo porque simplemente es un engranaje más en la cadena, ¿no? Mediante estos tres autores se desarrolla un poco la base del artículo, y luego se van desgranando esas distintas posibilidades que se proponen ahí. Hablo del tema de los riders, ¿no? Por ejemplo, los repartidores de comida, ¿no? A esta gente lo que les venden es que van a ser emprendedores. Les dicen que van a ser emprendedores, tienen que... está el problema que se está empezando a resolver de que son falsos autónomos, y están asumiendo todos los riesgos, porque básicamente estos nuevos modelos de explotación laboral, en primer lugar,
El empresario lo que quiere es hacer capital externalizando los riesgos, es decir, así es muy fácil hacer negocio. Los riesgos los asume el trabajador o la trabajadora, pero los beneficios se los lleva el empresario. Esa es una de sus características. La otra, conseguir crear una estructura por la cual al final sean los trabajadores y las trabajadoras los que se vigilan entre sí. Entonces, eso da lugar a la autoexplotación. Otra característica que tienen estos nuevos modelos de explotación laboral, la gestión del tiempo. Uno debe estar constantemente alerta porque mediante dispositivo electrónico el empresario puede contactar contigo y ya sea durante tu jornada laboral o fuera de tu jornada laboral tú tienes que hacer un trabajo y ese estar preso de la máquina del correo electrónico o de estas nuevas tecnologías que al final lo que están es dictando las órdenes que está llevando la gente a cabo hace que no haya un tiempo claramente personal. Y eso va creando esa estructura que comentaba, ¿no? Luego, por otra parte, se incide también en la perversión del lenguaje. No solamente el utilizar anglicismos para cualquier cosa que se le ocurra, sino directamente utilizar eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre. En el lenguaje del empresario de hoy en día no se habla de despido, se habla de excedentes estructurales y más tipos de eufemismos que simplemente lo que tratan es de ocultar una realidad. ¿Qué es lo que se busca conseguir con todo esto? Pues un poco lo que comentaba Desi, es decir, que se dé por natural el no conflicto, que se dé por natural que tiene que haber una paz social, ¿no? Y a esto también han contribuido los sindicatos mayoritarios y toda su política desde bastante tiempo hasta ahora, ¿no? Y ese es un poco el centro del artículo. Sí, sí, que somos serviles, ¿no? Y al mismo tiempo felices, ¿no? Somos felices. La felicidad como una camisa de fuerza, además. Eso es. Bueno, pues muy bien, gracias por el resumen. Y entonces le pasamos la palabra a Juan Antonio Fernández, que también ha escrito sobre el asunto. Y tu artículo se llama La industria 4.0 en primera persona, ¿no? Entonces planteas que ha habido diferentes revoluciones industriales que todos conocemos para llegar a esta última que denomina la industria 4.0. ¿Qué es exactamente esta última revolución? Bueno, no la llamo yo, la industria 4.0. Bueno, yo quería empezar simplemente diciendo que para mí fue toda una sorpresa que me llamara el libre pensamiento. A mí, a un simple jornalero del metal, como lo que soy, que me llamara el libre pensamiento esa revista que está en el sindicato, que está siempre en el sindicato, pero que lamentablemente poca gente lee. Entonces, es una realidad que debemos asumir. Y bueno, la respuesta al por qué me llaman, decididamente, es obvia, mi propia experiencia. Yo soy un sufridor de la industria 4.0, en base a la propia experiencia, a la práctica, a ver cómo se transforma mi puesto de trabajo, en base a la industria 4.0, una serie de transformaciones que ahora veremos, y también a nivel teórico, en el sentido de que eso nos ha hecho pues, que nos tengamos que preparar para defendernos de todas las consecuencias de esa industria 4.0. Eso nos ha dado... me da una experiencia que yo es la que he intentado reflejar en el artículo, intentando un poco, yéndolo al principio, de la manera más sencilla y clara, para que la entendiera todo el mundo. Es un tema muy complejo, pero yo he intentado hacer de una manera muy sencilla. Empiezo efectivamente, como tú has dicho, poniéndola en contexto histórico, en el sentido de que la industria 4.0, como indica el epígrafe, es la cuarta de las revoluciones. Ha habido tres anteriormente, vapor, petróleo, toyotismo, etcétera, y actualmente estamos en la industria 4.0, el nuevo invento. La definición, dijéramos, canónica de lo que es la industria 4.0, pues es muy sencilla, una nueva manera de producir cosas donde interactúan la informática, la digitalización, la producción y la logística. Eso es la definición que encontraremos en cualquier diccionario y que nos venden en cualquier sitio. Pero para entenderla, vamos a poner una serie de ejemplos, como pongo en el artículo, una serie de ejemplos de cómo se traduce eso en la práctica, en el día a día de un trabajador. Y eso es, a la hora de producir cosas, hay un antes, un durante y un después. El antes, de alguna manera, es a la hora de planificar una producción, una cadena de montaje, hablo de mi propia experiencia, de la experiencia SEAT, hay un diseño que hasta la fecha pues implicaba una serie de errores, implicaba una serie de tiempo, implicaba una serie de mecanismos, ¿no?, que se han simplificado totalmente en base a, por ejemplo, tecnología 3D o inteligencia artificial. Directamente,
cuando se implanta la cadena de montaje, ya está perfectamente diseñada y no ha habido ningún tipo de contratiempo. El durante está ese es el que sentimos directamente los trabajadores, ¿no? Y es cuando nuestros puestos de trabajo son sustituidos por ejemplo, que es la, dejaremos la parte más espectacular, ¿no? De, más llamativa de la industria 4.0, por robots colaborativos, exoesqueletos y demás. Y el después, básicamente, esa es la parte ya que nosotros no vemos de los trabajadores, es cuando toda una serie, la digitalización que llaman, ¿no? Toda una serie de datos que son almacenados y analizados por parte de las empresas para su aprovechamiento. Esto es lo que es la industria 4.0. Pero lo importante es, yo creo, del artículo, eso lo puede encontrar cualquier persona. Si lee un poco, simplemente metiéndose en el Wikipedia o en el Internet, lo encuentra así. Pero yo creo que lo que he pretendido reflejar en el artículo es mi propia experiencia, cómo vivo yo todo esto, ¿no? Y es que hay que decir que la industria 4.0 es un invento, hay quien dice que no existe. Hay quien dice que simplemente es un invento alemán, porque las empresas alemanas, principalmente Siemens y demás, le han puesto este epígrafe para vender sus productos, ¿no? Pero lo que es innegable es la evolución tecnológica, eso no lo podemos negar, llamémosle como lo llamamos, ¿no? Y entonces esto, ¿cómo coge la industria 4.0? SEAT, como grupo de empresa del grupo Volkswagen, evidentemente está metida de cabeza en el tema de la industria 4.0. Y esto, de alguna manera, nos lo vende en dos frentes. El frente teórico. A nivel teórico o ideológico, que podríamos llamar, incluso nos dan cursillos de industria 4.0 para que nos sintamos felices y contentos de que estamos en una industria pionera en tal sentido. Y lo que es curioso de esa, la máxima de este tipo de cursillos, aparte de la parte, dijéramos, estética, la parte más espectacular, que es que te enfundan en un exoesqueleto y te sientes allí como un Robocop y demás, la parte fundamental es que no hay crítica. O sea, allí no estamos para plantearnos el porqué, las consecuencias o qué posibles consecuencias puede tener esta industria 4.0. Simplemente es un adáptate o muere. O sea, la función de la empresa no es plantearnos, no ir más allá, no de ver las repercusiones sociales, no ver qué hay detrás de la industria 4.0, sino la industria 4.0 se da por hecha y nuestro deber como empresa que busca sus beneficios, es simplemente adaptarnos. Y luego está la parte práctica. La parte práctica es la que, como he dicho al principio, es la que vemos en las cadenas de montaje, en las líneas, y es pues bueno, esa sustitución de parte de nuestro trabajo que hasta ahora hacía cualquier persona, por ejemplo, robots de colaborativos. Claro, lo que no dicen este tipo de cursillos son las consecuencias. Pero las consecuencias existen. De entrada, si la máxima, la principal consecuencia es que existe una modificación del empleo. Hay una mayor cualificación. O sea, los empleos son más cualificados. De alguna manera, los empleos menos cualificados tienden a la desaparición. Y claro, desde un punto de vista empresarial, no hay ninguna objeción, pero desde un punto de vista social estamos hablando qué pasaría con el que no puede o no quiere adaptarse. Y con el que no puedo hablo, por ejemplo, el colectivo de disminuidos. Las cadenas de montaje generan una de disminuidos brutal. O sea, de hecho, una de las principales luchas a nivel sindical que tenemos es precisamente el reconocimiento de todas esas disminuciones que generan. Eso hasta ahora, pues había un proceso en el que iban una serie de puestos protegidos que se llamaban, que tienden a la desaparición. esa es una de las consecuencias que tiene. Lo siguiente que me planteo en el artículo es, vale, ya tenemos todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Introduzco un término que en primera instancia pudo parecer, de hecho me comentaron que generó cierto debate, ¿no? Porque hablo de neoludismo. Pero claro, el neoludismo en el sentido, el ludismo como tal se considera algo retrógrado, algo que en contra del avance tecnológico y demás, pero también existe otra tendencia a ver el ludismo como algo, no es exactamente una lucha contra el avance tecnológico, sino contra las consecuencias que genera el avance tecnológico. Lo que busca, lo que yo abogo por ese neoludismo en el sentido de un equilibrio entre el avance tecnológico, que para mí es innegable y pienso que difícilmente podemos oponernos radicalmente a él, y el avance social. Lógicamente, hasta ahora, todo avance tecnológico ha ido encaminado, básicamente,
a generar un mayor beneficio por parte de la empresa. El neoludismo al que yo abogo es una búsqueda de ese equilibrio entre el avance tecnológico y el avance social. Más concretamente, ¿cómo podemos hacer frente a eso? Yo pienso que, y así lo reflejo en el artículo, que dijéramos en dos vertientes, ¿no? El ahora, a través de la pedagogía, sobre todo para la defensa de todas esas consecuencias, la defensa de los derechos de los trabajadores, prepararnos para todas las repercusiones que va a tener esa implantación de la industria 4.0 en derecho, en defensa de los trabajadores, pero también conociendo al enemigo, conocer la industria 4.0, conocer las nuevas tecnologías. Eso en el ahora. Y un poquito más allá, que sería de alguna manera la parte más difícil, Martí, porque de hecho es la que llevamos haciendo toda la vida, que es a través de nuestro ideal, ¿no? Cambiar el modelo, el paradigma económico, ¿no? El paradigma económico debe dejar de ser el beneficio de la empresa a ser el beneficio de la humanidad y, en última instancia, la felicidad, ¿no? Ese evidentemente es el tema más complejo. Y debo acabar con una, que si no lo digo me matan, ¿eh? Si no digo, una reflexión que está más en vigor que nunca, que es de Kropotkin, que fijaos si hace tiempo que la dijo, pero que de alguna manera yo pienso que encaja perfectamente en lo que es la industria 4.0, sus consecuencias y cuál debe ser nuestro posicionamiento ideológico al respecto. Y es cuando hablaba de si todos contribuimos al progreso en mayor o menor medida, todos tenemos derecho a sus beneficios. Básicamente esa debería ser la máxima que nos regiera. Pues muy bien, muchas gracias, Juan Antonio. Ahora seguiremos comentando y tomamos nota a ver si conseguimos que la revista sea una herramienta útil. Y para eso habrá que seguir haciendo programas como este y presentando la revista en todos los centros, ateneos, acciones sindicales, etcétera, que sea posible. Bueno, me comentan que tenemos al otro lado del teléfono a Tasio. Tasio, buenas noches. Tasio, ¿me estás escuchando? Perfecto, yo aquí perfectamente. Ah, vale, perfecto. Muchas gracias por estar ahí y atender siempre a nuestra llamada. Muchas gracias a vosotros. Bueno, como sabéis, Tasio es catedrático de Psicología Social en la Universidad de Palencia. Ahora mismo está inmerso en la presentación de un libro, ¿no? Aprendizaje Cooperativo Crítico, mucho más que una eficaz técnica pedagógica, ¿no? Ese le presentamos ya hace ya una temporadina. Ahora el que estoy a punto de presentar es otro sobre el papel de la escuela, sobre todo a través del fracaso escolar, en la reproducción de las clases sociales. Vale, pues tomaremos también nota y haremos alguna reseña. Bueno, tu presencia fundamentalmente aquí es porque has participado en el dossier de esta revista, de este número, con un artículo titulado Neoliberalismo y salud laboral. Entonces, ahí planteas que estos dos conceptos no se relacionan muy bien, ¿no? Se relacionan muy estrechamente, pero de forma muy negativa para los trabajadores, claro, porque el neoliberalismo y sus políticas laborales matan. Y no es ninguna metáfora, sino que las políticas neoliberales, y no solo las laborales, pero también las laborales, incrementan las tasas de enfermedades, tanto físicas como psíquicas, que producen finalmente pues más muertos de los que se creen. Y hay datos estadísticos que demuestran que efectivamente, ¿no?, con esta política neoliberal hay un deterioro significativo de las condiciones de salud de la clase trabajadora. Sin ninguna duda, hay muchísimos datos y además la incidencia del neoliberalismo en la mortalidad, ya no solo en las enfermedades, sino incluso en la mortalidad, esta relación se ejerce a tres niveles. En primer lugar, porque el neoliberalismo aumenta las desigualdades económicas y sociales y está demostrado que la propia desigualdad produce muchas más muertes que la igualdad. En segundo lugar, empeora las condiciones de vida laboral. Eso cualquier trabajador que lleve bastantes años en cualquier empresa sabe perfectamente y lo vive en sus propias carnes cómo han empeorado las condiciones laborales en los últimos 20 años. Y ello, desde luego,
tiene una incidencia también muy importante en las enfermedades y finalmente en la muerte. Y en tercer lugar, se incrementan mucho los problemas psicológicos y psicosociales, sobre todo el estrés, que también está, como se sabe, muy relacionado con las enfermedades, sobre todo las cardíacas. Uh-huh. Además, en esta misma línea de incremento de los problemas psicológicos, sobresalen sobre todo, además del estrés, la ansiedad, la incertidumbre, el miedo al futuro. Por ejemplo, sí. ¿Cuántos trabajadores actualmente están seguros de que el próximo año, por estas fechas, seguirán en su trabajo? Claro, y eso provoca una ansiedad importante. Claro, y un miedo al futuro, y eso tiene una incidencia muy fuerte incluso en las enfermedades físicas. Uh-huh. Por ejemplo, un alto porcentaje de jóvenes no sabe, entendido por joven, los menores de 35, incluso 40 años, no saben siquiera cuál será su situación laboral dentro de 2 o 3 meses, porque sus contratos con mucha frecuencia son inferiores a 3 meses. Eso evidentemente crea una incertidumbre, una ansiedad, un miedo al futuro que se lleva muy mal con la salud, evidentemente. No es por azar que tres cosas que están aumentando mucho en los últimos años son las depresiones a nivel físico, las enfermedades cardiovasculares e incluso los suicidios. Sí. Por ejemplo, se habla poco de que llevamos ya en España 3 años en los que las muertes por suicidio triplican a las muertes por accidentes de tráfico. Sí, sí. Bueno, y también ahí lo dejas caer y con contundencia que este neoliberalismo no solamente lo ha adoptado la derecha, sino que también la socialdemocracia. Hombre, eso es evidente, que se lo pregunten si no al señor Tony Blair o al señor Schröder o al señor Felipe González. Evidentemente, uno de los problemas que yo, a mi juicio, a nivel político y a nivel electoral, tiene la izquierda en Europa en estos últimos años, es precisamente que la gente no ha visto diferencias claras a nivel, sobre todo a nivel laboral y a nivel económico en general, entre la izquierda y la derecha. Sí. Bueno, y por ir acabando, ¿qué propones? ¿Qué hagamos? Hombre, la propuesta es clara, lo que no quiere decir que sea fácil, claro. De fácil nada, pero de clara mucho. La lucha contra las políticas neoliberales a todos los niveles. El ideológico, fundamentalmente, en el mundo, en el campo de la idea. Claro, claro, es que la lucha está entablada, la batalla está entablada a nivel de las ideas. El gran problema que yo creo que existe hoy día en el mundo a estos niveles es que la mayor parte de la gente ha internalizado la ideología neoliberal de tal manera que la mayoría de la gente ya son o somos sujetos neoliberales. La única solución, ya no solamente a lo que estoy comentando hoy de enfermedades de salud, físicas y psíquicas y de cuestiones de salud, sino incluso a nivel del futuro de la propia humanidad, la solución está en cambiar al sujeto neoliberal por un sujeto libertario. Sí, con otros valores y con otro pensamiento y, por tanto, otra práctica. Claro, libertario en el sentido de una persona crítica, libre, muy, muy relacionado con el sujeto anarquista, aunque es un concepto un poco más amplio. Sí. Bueno, pues lo tenemos que dejar ahí. Tasio, muchísimas gracias por participar y seguiremos en contacto, porque seguro que nos esperan nuevas colaboraciones. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablar aquí hoy y seguiremos en contacto, efectivamente. Vale, perfecto. Chao. Bueno, pues efectivamente Tasio Vejero también había participado con su artículo. Y si os parece, para continuar, hemos preparado, el equipo técnico ha preparado una entrevista que le hemos hecho a la sección sindical de Amazon, como una gran multinacional y que practica, sin lugar a dudas, todo este nuevo modelo de contratación y de explotación laboral. Y si os parece, antes de darle la palabra
a Gabriela, pues podemos ver este vídeo. La única manera de entrar en Amazon, a trabajar en Amazon, es por vía de empresa de trabajo temporal, encadenando trabajos, contratos parciales que suelen ser incluso semanales. Una semana tras otra, así te puedes tirar meses y meses, incluso superar el año y el año y medio, o estar incluso la temporada alta trabajando, luego no te llamo, luego te vuelvo a llamar porque subió otra vez la temporada. Así hasta que algún día, pues si suena la campana y tienes suerte, pues pasas a plantilla fija. Evidentemente la gente que está trabajando por empresa de trabajo temporal está mucho más presionada porque se puede prescindir de ellos cualquier domingo. Lo de Amazon Flex funciona de la siguiente manera, así para explicarlo rápido. Un falso autónomo coge mercancía en Amazon, está contratado por un mínimo de horas, muy mínimo, lo mínimo imprescindible, para hacer unos trayectos que si se tarda más porque hay atasco no les cubre, que se tiene que hacer cargo de extravíos, de seguros, de aparcar donde pueda, de cumplir plazos, de entregar todos los paquetes, y se paga pues un precio muy módico la hora que Amazon estipula que tienes que destinar a entregar esos paquetes. El éxito de Amazon reside en la inmediatez de la entrega. Y le da igual si tiene que rebajar sus precios aún perdiendo dinero al principio, porque luego, pues si se queda con el monopolio, pues los gigantes harán lo que quieran. Las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo en Amazon no se respetan, poco y nada. Si no llegas al objetivo del tiempo que ellos estiman óptimo, pues hay represalias. Estamos con un escáner o un escáner de mano, un ordenador, llámalo pulsera o llámalo lo que sea, es una máquina que tienes constantemente cronometreándote todo tu trabajo, incluso diciéndote el tiempo que tienes de ir de un sitio al otro. Si tuviste que ir al baño, como si se te rompió el ordenador, hay gente que trabaja con ordenador o el escáner, no tenía batería y te tuviste que ir dos naves más para allá a buscar otra batería, pues lo tienes que explicar porque ellos no dejan pasar por alto un parón de 7 minutos. Nadie puede entrar decidido a jubilarse en esta empresa porque, sobre todo al cabo de los primeros años, como te exigen tanto, pues terminas físicamente machacado por algún sitio. Entonces, pues un par de años o tres y la gente rota. O sea, tiene mucha rotación de personas. Después del éxito que tuvimos en la huelga de marzo del año pasado, que fue total, de un 95%, la empresa criminalizó a tanto sindicatos como a plantilla de trabajadores, tachándonos de violentos y de cosas que se inventaron, y presionando pues, a cuerpos del Estado, de gobierno, quien sea, para que nos frenasen un poco. Tal es así que en la huelga de julio pues hubo represión policial, hubo compañeros encarcelados y hubo detenciones, sangre, violencia por parte de la policía hacia piquetes informativos la mar de tranquilos. Estamos trabajando a nivel europeo para una unión sindical, sin duda. Es la mejor fuerza que se puede hacer contra un gigante como Amazon que trabaja de manera global, es atacarlo de manera global. Si Amazon le hace huelga a un solo almacén y te saca con los almacenes que tenga alrededor en el país limítrofe, le hace huelga en Alemania, te lo saca por Polonia, si te hace huelga Madrid, te lo saca por Barcelona. Entonces, pues la unidad a nivel europeo sobre todo es la clave para luchar en contra de Amazon. Cuando consigamos una huelga europea, pues va a ser el día de nuestra victoria. Bueno, pues quedan esas declaraciones, yo creo que muy elocuentes y muy, muy directas, ¿no? Y entonces, Gabriela, como reitero, pues agradecerte de nuevo que estés aquí, con el poquito tiempo que te hemos dado para que, bueno, replantees tu tarde-noche personal. Y trabajas en una empresa emergia de un sector también problemático como es telemarketing, ¿no? Un sector emergente en el sentido que ha asumido multitud de trabajadores y trabajadoras en estos últimos años, pero que sin duda es un sector precario, ¿no?
Sí, es un sector evidentemente precario debido a la... Pues también a lo que comentaba la compañera de Amazon, en nuestro sector también se ven los contratos temporales, contratos enlazados, y precarios sobre todo porque son contratos parciales, o sea, nos obligan al pluriempleo porque contratos que tenemos difícilmente superan los 800 euros. O sea, ser mileurista parece que es un privilegio en nuestro sector. Tenemos, nuestro convenio permite, y normalmente los tipos de trabajos que tenemos son de lunes a domingo, con lo cual dificulta la conciliación, y además el pluriempleo dificulta la conciliación familiar. Es complicadísimo y encima cuando, a pesar de que tanto los trabajadores como tu convenio te permite pedirte una reducción de jornada, una concreción horaria, es complicado que una empresa te lo facilite, ¿no? Y es un sector altamente feminizado, probablemente debido a la precariedad, y es eso, sobre todo no respetando eso, la conciliación familiar y laboral. Vimos empresas en las que difícilmente, si los tienen, planes de igualdad. Entonces, a mí me ha tocado vivir la cara de trabajadora y la cara sindical, y es muy duro ver que es eso, ¿no? que terminas viendo los problemas personales, porque yo llevo en ese sector 10 años y aparte de sufrir los propios problemas de propio trabajo, luego ver eso, ¿no? que el sindicalismo, sobre todo en mi empresa, sufrimos represión constante, ¿no? Y es complicadísimo. Tenemos un convenio, por ejemplo, que además insisto mucho en el tema de la conciliación familiar, porque es algo que estamos viviendo además en todas las empresas, pero sobre todo en mi empresa. Nuestro convenio, por ejemplo, permite la distribución irregular de la jornada, con lo cual no tienes un horario, nunca tienes un horario fijo. Teniendo un turno de mañana, puedes entrar un día aunque tengas tu vida organizada, porque entras a las 9 de la mañana y sales a las 3 de la tarde. Si un día te quieren poner a las 8 de la mañana, tu convenio te lo permite y con que te lo avisen con 15 días de antelación, pues ya lo tienes, ¿no? Y aunque parece que es un sector en el que nos sentamos a coger el teléfono y que no pasa nada y que desconectas y luego ya te vas a tu casa, la multitarea es sobre todo la carga mental a la que estamos sometidos, ¿no? Aparte de estar al teléfono y muchas veces escuchar la descarga emocional de los clientes a los que atendemos, es sobre todo luego las exigencias por detrás. Vivimos con exigencias de que tu trabajo tiene que ir en un tiempo, tienes que coger un número de llamadas y sobre todo eso, ¿no? Si vas siempre, siempre por encima, siempre te coges más tiempo en una llamada, se alarga más de la cuenta y ya tienes al coordinador de turno machacándote para que esa llamada la agilice, porque el trabajo tiene que salir, ¿no? Somos un número, evidentemente, en empresa lo tenemos bastante, yo creo que lo tenemos bastante, bastante claro. Uno de los problemas también que sufrimos es, aparte de la externalización de los servicios, es la automatización, ¿no? O sea, que ya hay un contestador, que es lo que hablábamos antes, ¿no? que al final va a ser nuestro trabajo, las aplicaciones de los móviles finalmente suplen ese trabajo de cara a atención al cliente, ¿no? Y la falta de formación, o sea, muchas veces en muchas empresas es escasa, nula, y muchas veces tienes que buscar la vida para atender al cliente como buenamente puedes, y es complicado. Y luego, lo que también comentaba la compañera de Amazon, en su sector también se ve, pues eso, el miedo a la represalia, ¿no? El miedo en el momento en el que te quejas, que parece que ya estás en el punto de mira, pues eso, para sufrir un despido a la mínima que hagas nada, ¿no? Es una pena, la verdad, que trabajar en este sector es bastante complicado, y sobre todo eso, o sea, el riesgo, uno de los riesgos mayores es eso, la carga mental, el estrés, la ansiedad que terminas viviendo en el puesto de trabajo, ¿no? Vale, o sea, sería un sector en el que ha tocado techo en el número de personas que trabajan en él, y que lo que proceda a partir de ahora, y a fuerza de ir rebotizando, que vaya decreciendo el número de... Sí, es previsible eso. Claro, es cada vez es mayor la
la cantidad de cosas que puedes hacer a través, pues eso, de un contestador o de una aplicación del móvil. Se nos va quitando tareas, uh-huh. Y claro, los servicios al final, pues es bastante más barato que un cliente se descargue la aplicación para hacerse sus cosas de su compañía telefónica, de su seguro, tal, que al final que le atienda luego una persona. Sí. ¿No? Bueno, pues esta sería nuestra primera parte del debate. Ya no hemos comido parte y media del tiempo disponible. En 20 segundillos volvemos, porque tenemos 20 segundos para recordarnos que tenemos un pueblo cedido que se llama Ruesta, al que animamos a visitar en vuestras próximas vacaciones. Bueno, pues estamos de vuelta, después de cada uno haber expuesto su posición de partida sobre lo que había planteado en ese dossier. ¿Se ocurre, vamos, a la vista de lo que hemos escuchado, tenéis alguna cosita que decir o venga, Desi? Yo, con respecto a lo planteado por Julio y lo que plantean las compañeras de Amazon y la compañera de telemarketing, y con lo que planteabas tú del neoludismo y ese tipo de cosas ante la barbarie extra de la digitalización. Yo creo que tenemos que hablar, aparte de una clase obrera empobrecida, diezmada, individualizada, llamadlo como queráis, o llamémoslo como queráis, tenemos que hablar cómo se sitúa esa clase obrera hoy, y cómo se representa, con qué lógicas, en el mundo, de la vida. Porque es que si no, no avanzamos. Es decir, hacer un... iba a decir un panóptico, pero no, no sería cierto. Hacer un panegírico sobre la desestructuración de la clase obrera, la no identidad, con el antagonismo, la no resolución, con el conflicto, el haber perdido el norte, eso es un hecho. Pero ese hecho es lo que ha llevado que el dominio, es decir, el poder dominante, llamémoslo de neoliberalismo, llamémoslo de capitalismo, con todas sus gentes, dirigentes, en el plano económico, en el plano político y sobre todo en el plano ideológico, es lo que ha llevado a una clase obrera, que seguimos siendo millones, pero millones, cuando hablo de clase obrera fundamentalmente me estoy refiriendo a los trabajos asalariados y a las gentes que han dependido del trabajo. Es decir, en el Estado español tenemos cerca de 9 millones de pensionistas, de los cuales la mayor parte de ellos, el 45%, ha trabajado, es decir, porque tiene pensiones contributivas. La otra gente ni siquiera tuvo posibilidad de trabajar, con lo cual esos también son clase obrera, y luego toda aquella gente que no. Pero ¿qué representación tiene esta clase sobre cuestiones que son esenciales? Si queremos ese paraíso que decía el compañero desea, en el cual todos estamos deseando, buscar un nuevo paradigma donde el ser humano sea feliz, como sea feliz, indudablemente, ¿qué representación tiene esta clase sobre lo que es suficiente? Cuando entiendo suficiente, es aquello suficiente que vale para no seguir con ese modelo que tiene metido hasta las trancas toda la clase obrera en el progreso. Y en esto enlazo con lo que decía Julio, ¿no? Es una clase obrera que nunca ha sido decrecentista. Al revés, es desarrollista. Todas las últimas reivindicaciones concretas y todas las peleas se llevan por rentas. Rentas que luego el capitalismo, a través de su estructuración y la desregulación, ya se las ha devaluado, se las ha robado, se las ha expoliado, pero son por rentas. Con lo cual, de lo suficiente, no. Es decir, no renuncia a un modelo y una lógica de lo que es el desarrollismo. Con lo cual, el desarrollismo solamente tiene... no es un problema moral, no sé si lo decía Julio. Es decir, no existe moral en los actos. Y eso a pesar de que el mayor constructor del neoliberalismo, el mayor instructor, el mayor ideólogo, era un moralista, que escribió la fábula de las abejas. En concreto, era un moralista, es decir, no era un economista, era un moralista. ¿Qué es lo que conlleva esos actos? Pues como yo creo en el progreso,
las consecuencias de mis acciones no tienen consecuencias, las consecuencias de mis actos. Ese es el capitalismo y esa es la racionalidad capitalista, las consecuencias de la acción. Es decir, se producen cosas como el Prestige, se producen cosas, digo el Prestige con una contaminación climática, se producen cosas como lo del amianto por ir a los mundos laborales en los cuales el capitalismo funcionó con el amianto en todos los sectores, sabiendo que, como bien decía Ovejero, pues es criminal, es decir, criminales que mata, son asesinos, y produce. Pero eso es el progreso. ¿No queréis progreso? Que decía el Roto. Ahí está. Ese progreso ha sido asumido por las clases obreras. Y claro, o hay una ruptura con eso, y para que haya una ruptura, es decir, porque no existe esa moral. La moral en los propios actos hoy ni es propia del capitalismo, que no funciona con la ética y la moral, sino que no es propia de los y de las trabajadores y trabajadoras, asalariados, estés parado, seas joven, seas precario, seas no sé qué, sino lo que existe es la lógica de la maximización de mi propio beneficio, entendiendo por mi propio beneficio muchas cosas, lo cual no es legítimo, pero no hay unas prácticas como hubo en clases obreras, donde lo colectivo, lo común y el apoyo mutuo era cuestión de todos. De todos y de todas. Bueno, digo de todos porque fundamentalmente eran hombres, ahí las mujeres participaban bastante menos, porque no se les dejaba participar. Pero sí que había unas prácticas colectivas donde la representación sobre la vida, es decir, ¿qué hicieron los ludistas? Algo que les destruía la vida, es decir, la vida como hasta la conocían ellos. Ahora, ¿qué sería el nuevo neoludismo? Pues yo estoy de acuerdo, es decir, neoludismo tiene que estar metido de conservadurismo, de decrecimiento y de otras formas de no consumirnos. Pero claro, para eso hay que hacer prácticas de apoyo mutuo, de respetar lo común, de tener lo suficiente. Creo que tenemos que hablar de esto, de qué representación tenemos como trabajadores, trabajadoras precarios en esa nueva clase ante la vida. Y ante estas cuestiones, si no, no hay saltos en el vacío, es decir, no vamos a llegar a la autogestión si no es por un convencimiento antagónico, que tiene que haber un contrapoder suficiente donde manejemos con bases distintas. Un ejemplo que ha puesto antes, hablabas del Prestige y demás, nosotros tenemos en primera persona el ejemplo del Dieselgate, o sea, es un ejemplo muy al contrario, o sea, si lo miras desde una visión global, evidentemente estamos contaminando, estamos matando el mundo, pero lo que siente el trabajador de SEAT es, está peligrando mi puesto de trabajo, no va más allá, ¿no? De todas maneras, es un poco pesimista, o sea, en el sentido de que yo creo que en situaciones más complejas se ha visto la clase obrera y a lo mejor nos ha tocado un contexto, a lo mejor esa simplemente es mi manera de aliviar mis propias impotencias, mis propias frustraciones, ¿no? Pero yo creo que simplemente nos ha tocado un tiempo en el que el enemigo está más fuerte que nunca y nos ha tocado sembrar, ni más ni menos, todos esos conceptos que tú hablabas. ¿Por qué? Porque la realidad está muy mal. O sea, vuelvo a los ejemplos, insisto, yo me baso mi experiencia en los ejemplos concretos que yo llevo en SEAT. En SEAT hay un corporativismo brutal. En ese tipo de cursos en el que yo hablaba de la industria 4.0, no creáis que la gente hablaba, oye, ¿y qué consecuencia va a tener esta? Que va, la gente aullaba. Cada vez que salía un vamos a ser los pioneros, vamos a ser los primeros, vamos a ser la vanguardia de algo, y se sentía, que llegaba hasta incluso bochornoso, el sentido de se sentían orgullosos de ser eso, ¿no? De que no tener esa actitud crítica que deberíamos tener todos, que es la que debemos sembrar, pero se sentían orgullosos precisamente de pertenecer a esa vanguardia, de esa élite que está dentro, o sea, porque las repercusiones básicamente van a ser para el que está fuera, o el que no vaya a entrar, o el que no se va a incorporar al mercado de trabajo, pero una vez que estás dentro, es mi refugio, es un corporativismo, es verdad, sembrado y ayudado y matizado por el sindicalismo mayoritario, que no va más allá, que no va más allá, ese es nuestro hecho diferencial, la idea. O sea, nosotros tenemos un proyecto global y de hecho nuestro sindicalismo debe estar en equilibrio entre las necesidades de la empresa, en el sindicalismo de empresa me refiero, y la pedagogía, que es lo que ya hablaba en el artículo, de la pedagogía de un nuevo mundo, ni más ni menos. Pero de todas maneras, insisto, nos ha tocado sembrar,
quizás nuestros nietos o bisnietos consigan ver algo. Bueno, puedo. Bueno, venga. Queda poco tiempo. Son muchas cosas las que se han comentado. Contesto a Desi luego, pero antes un tema que se ha quedado como en el aire. Si existe o no existe el precariado. Es buena esa. Si existe o no existe el precariado. Yo creo que hay que analizar la demografía de ese precariado. ¿De dónde viene? Claro. Si es complicado, cuando tú tienes un trabajo temporal, establecer solidaridades para luchar por lo común, no por lo individual, y la gente tiene una rotación tremenda en esos puestos de trabajo y los contratos son muy temporales, de meses, de días, ahí es muy complicado establecer una lucha sindical. Pero más aún es cuando ese precariado es tan heterogéneo, porque ese precariado, cada uno se trae sus propios problemas, y ante una situación en la cual cada uno mira por lo suyo, de partida, tras hacer mucha pedagogía se puede llegar a lo común, pues esto dificulta más la tarea, porque tenemos el tema de los migrantes, tenemos el tema de los jóvenes que están en este precariado también, tenemos el tema de las mujeres, trabajo precario es trabajo feminizado, eso es evidente, tenemos el tema también de el nivel, por ejemplo, educativo que lleva cada uno antes de trabajar a esta empresa, que va a tener mucha relevancia en el sentido de cuál es la expectativa que cada uno y cada una va a esperar de sí mismo en el futuro, ¿no? Que es la típica pregunta que te hacen en la entrevista de trabajo, ¿no? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Pues me veo buscando otro sitio, ¿no? Entonces, esa demografía del precariado, ese precariado tan heterogéneo y ese precariado que está tan atomizado forzosamente por la breve duración de los contratos, dificulta el tema de la asociación, de la acción sindical y tal. Creo que cometemos un grave error repitiendo viejas fórmulas. Pero creo que también, estando continuamente a la última, también nos equivocamos. Hay que buscar una fórmula híbrida. Creo, por ejemplo, que perdemos una oportunidad cada vez que hacemos una concentración en la puerta de un centro de trabajo y vamos allí a cantar pareado para hacerlo de siempre. Porque los primeros que nos cansamos somos nosotros y nosotras. Y creo que disponemos de suficiente imaginación como para que esos actos también sean interesantes, lúdicos y arrastren a gente. Eso no significa que vayamos a suavizar nuestro mensaje ni que vayamos a pervertirlo. Pero creo que sí cometemos ese error. Luego, otro tema que ha comentado Tasio por teléfono, interesante, ¿no? El tema de la siniestralidad laboral ligada a la precariedad laboral y tal. Esto es muy grave. Hemos analizado en el último, se ha publicado recientemente y está a la vuelta de la esquina el 28 de abril. La siniestralidad laboral ha crecido hasta en doble dígito en algunos sectores. O sea, que no estamos mejor que antes, todo lo contrario. Pese a que haya mayor regulación en algunas cuestiones que no estaban reguladas y que ha habido nueva normativa que ha abarcado esas situaciones. Pero es que tampoco hay una colaboración por parte de la autoridad laboral. De hecho, por ejemplo, se comentaba el tema de los riesgos psicosociales. El propio gobierno en el año 2009 tuvo que sacar un criterio técnico, que es el 69-2009, que dice: las empresas que no tengan evaluado sus riesgos psicosociales tendrán una sanción grave según la LISOS. Y aquellas que lo hayan evaluado, pero que no hayan implementado las medidas correctoras, tendrán también una infracción grave según la LISOS. Bueno, pues estoy harto de ver secciones sindicales que llevan esta cuestión a la inspección de trabajo, que ponen la denuncia, que se constata que esto es así, y me falta por ver que impongan la primera sanción. Porque al fin y al cabo la inspección de trabajo lo único que hace es decirle a la empresa: venga, cumpla usted con la ley. Entonces, claro, si estamos ante esa situación en la cual el ciudadano, a la mínima que incumple la normativa en cualquier cuestión, es sancionado, pero las empresas tienen barra libre o tienen otra vara de medir, esto va a complicar las cosas, por mucho incluso que se legisle, ¿no? Así que, bueno, no me quiero extender más porque hay poco tiempo, pero esas dos cuestiones quería. Bueno, yo creo que parece claro, se ha transformado el mundo del trabajo, por tanto el sujeto revolucionario que en su tiempo era la clase trabajadora se ha desdibujado, ha dejado de tener esa necesidad, ¿no?
ha surgido un nuevo tipo, una nueva tipología, que bueno, sociológicamente se le conoce así como precariado, que será un proletario precario, que carece de la conciencia realmente de revolución, ¿no? Pero no se va a acabar el mundo. Es decir, de lo que se trata desde el punto de vista libertario muchas veces es más que pensar en el estrictamente sujeto revolucionario, en la creación de voluntades revolucionarias, es decir, en actitudes, en valores, en hechos concretos, ¿no? De hecho, yo creo que hay ahora mismo tres grandes líneas, ¿no? Como son lo que significa y es la fuerza que tiene el movimiento 8M, ¿no? El movimiento 8 de marzo, la línea que significa las plataformas en defensa de las pensiones públicas, ¿no? O, por ejemplo, la que está surgiendo ahora en estos días, que es el tema de la defensa del medio ambiente, lucha contra el cambio climático por parte de la juventud. Es decir, eso posiblemente sean los colectivos que están planteando alternativas y realmente planteando soluciones para que esa felicidad se vaya produciendo y la sociedad actúe más a nuestro favor y no simplemente seamos usuarios marginales de los dictámenes de la gran patronal, de las grandes multinacionales, ¿no? No sé si veis que esas son posiciones que son las que realmente están marcando hoy, porque la lucha sindical está muy condicionada, ¿no? Habrá que seguir desarrollándola sin duda, ¿no? Y está condicionada en el sentido que, pensad por ejemplo quien trabaja en las nucleares, ¿no? Pues, y que planteamos el cierre de las nucleares. Pensar por ejemplo los que trabajan en fábricas de armas y planteamos la desmilitarización y el pacifismo. Pensar por ejemplo quienes planteamos la energía renovable y quien trabaje en la fabricación de coches. Es decir, hay todo un espectro de tradiciones y de elementos en lo que compone la clase de trabajo tradicional que hoy por hoy hay que reciclarlo y hay que reconvertirlo porque si no, no vamos ya al unísono, ¿no? Las necesidades del medio ambiente, las necesidades del planeta, las necesidades de las personas y las necesidades que quiere el capital que sigamos teniendo, ¿no? Uh-huh. ¿Se puede decir algo todavía? Sí, tenemos todavía un minutillo. Yo creo que para sí, acabar. Es decir, que está el tema. Nosotros lo que planteamos aquí en el artículo son dos cosas, que yo creo que es algo concreto que la propia CGT, y no solamente la gente que escribe y la gente que piensa, sino la gente que lo lleva a la propia práctica, menos de la deseada. Eso es un grave problema que tenemos, menos de la deseada, porque eso tiene mucho que ver con el capitalismo que todos llevamos dentro, y el capitalismo se manifiesta de una forma u otra. Ahora bien, las salidas antiguas, ahí es donde está el problema. Es decir, nosotros al final del artículo lo que planteamos es decir, no hay salida en las salidas de huir hacia adelante. No hay salidas en la medida en concreto que los representantes de la clase obrera o nosotros como representantes de la clase obrera sigamos pidiendo el pleno empleo. No hay salida. Esa es una salida que no va a ser posible por la propia lógica de producción, de dominio y de distribución del capitalismo o del neoliberalismo, y además sería suicida con respecto al planeta que tenemos. Pero no hay salida porque eso es lo que están planteando toda esa socialdemocracia, en concreto que nos decía Ovejero que ha sido apoyada, y no solamente los partidos socialdemócratas, sino los partidos estos del cambio nuevos, están planteando la salida sobre lo mismo. Es decir, no hay salida sobre el pleno empleo, no hay salida si la clase obrera no se convierte en decrecentista, entendiendo en decrecentista dejar, que ya creo que lo hemos explicado varias veces, es decir, no podemos seguir produciendo a los ritmos que produciendo ni consumiendo, ni producir las cosas que producimos. Y no hay salida si la clase obrera no es feminista y nos mete en la lucha contra el precariado en su diario concreto. Porque los planes de igualdad, esos maravillosos que nos cuentan, y de las leyes, eso es una mierda. Es decir, la propia reproducción del patriarcado, tanto a niveles institucionales como sobre todo en las relaciones laborales, es un chollazo para los hombres, vamos, para nosotros, y es una trampa absoluta para ellas. Creo que ahí es donde está. Y luego algo que decía el compa. No es que sea pesimista, soy más que pesimista. Anarcopesimista. Anarcopesimista. Ahora bien, si hay una experiencia en lo que decía Julio, que yo creo que debemos practicar más. No hacerlo de siempre, pareados, que está bien, que hay que hacerlo, sino utilizar la acción directa.
he visto varias experiencias concretas en el sector de sectores muy precarizados, como es hostelería, en concreto con gente que no tiene relación laboral, es decir, que son no trabajadores. Creo que la acción directa es algo que tenemos que llevar mucho más a la práctica, mucho más a la práctica. Porque si no, no hay conciencia de colectivo y de lucha. Y no hay conciencia de que el conflicto es la única solución. Es decir, el contrapoder no se hace sobre las buenas ideas, sino se hace sobre las buenas prácticas, en concreto, en donde tú convenzas a la gente que la felicidad solo puede venir de la mano del otro y de la otra conjuntamente peleando. Ah, fíjate que ahora que se cumplen 100 años de la huelga de la canadiense, hoy, ayer, es una explosión de solidaridad que se produce porque despiden a 8 personas. Claro. Hoy en día, algo similar sería increíble, increíble, que un centro de trabajo se levante totalmente porque hayan despedido a 8. Porque lo primero que va a ocurrir, desgraciadamente, es que digan, sí, pero es que este faltaba mucho o cualquier historia. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque la gente busca cualquier argumento que pueda para decir, vale, estoy tranquilo, vale, no me meto en el conflicto. Y muchas veces fallamos porque no integramos a la gente. Esta es aquello. Claro, claro, claro. Efectivamente. Bueno, no sé si queréis aportar algo más, estamos ya al filo del tiempo. Hemos puesto un montón de elementos sobre la mesa. Yo creo que el objetivo básico de crear ahí ánimo y entusiasmo por profundizar en la revista y leer qué nos cuentan aquí, ya lo hemos creado, ¿no? Lo hemos generado. Y esperemos eso, animar a quien nos está viendo y escuchando a que lean la revista y participen en números futuros y participen en el debate que aquí no hemos hecho sino iniciar. Muchas gracias a los cuatro, a las cuatro, por haber participado y nada, pues buen regreso y hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.